Juan, ya es hora de levantarse. Tenemos que ir a comprar, se nos va a hacer tarde. ¿Pero por qué tienes tanta prisa? Todavía es temprano. Y luego se nos hará tarde. Ahora voy a ducharme. Hoy vamos a desayunar sin televisión. Si no queremos comer tarde, tenemos que salir ya a comprar. No, ya os retiro yo, no te preocupes. Voy a prepararme, salimos en 10 minutos. ¿Tan pronto? Se va a llenar y vamos a tener que hacer cola. ¿Por qué quieres ir a comprar si hay comida de sobra? Está todo caducado. Salvo en Granada, donde esta actividad en las calles se ha traducido en más contagios. El desalojo de tres activistas en Barcelona ha derivado, van a ver, en momentos de una enorme tensión. Vamos. Seguro que va a estar lleno. Mira, volvemos y ya comeremos en casa. Ya te he dicho que está todo caducado. ¿Dónde estaba la tienda? ¿Estás bien? Juan, ¿qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! Tengo que ir. Thank you.
Te dije que era mejor no salir hoy. Eres tú. Te avisé. Juan, acompáñame a casa. Por favor. ¿Estás segura? ¿Tú lo estabas? ¿Sin ti? No. Sonríe. Estoy aquí. Hoy no era el día. ¿Recuerdas cuando bailábamos en este salón? Hace muchos años de aquello. El tiempo ha pasado. Ha podido con nosotros. El tiempo ha pasado y le hemos ganado. ¿Bailamos? Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de